Hola, yo soy Pinterestita Creadora y hoy vamos a hacer dos diademas temáticas de Frozen. Para empezar, debes tener un trozo de noodle para piscina y cortar cuatro piezas delgadas. Estas nos ayudarán a darle forma a las orejas. Toma una cinta de empaque, esta tiene un diámetro de 7.5 centímetros. Dibuja el contorno interior en el papel y corta cuatro círculos de este tamaño en celeste y cuatro en blanco. Estos serán el forro de las orejas. Debes colocar un círculo celeste debajo de un trozo de noodle y con silicón caliente pegar la orilla interior de casi toda la circunferencia. Repítelo con los otros dos círculos celestes y otro trozo de noodle, cortando un poco en la parte de abajo en forma semicircular para que quede con la forma de la diadema. Y así tendrás listas las orejas para la primera diadema. En este caso, ya que la diadema ya es celeste, la dejaremos así. Si la quieres de otro color, le puedes colocar un trozo de foamy encima o forrarla con algún otro material. Con un cortador en forma de copo de nieve, corta varias figuras pequeñas en papel blanco y pégalas sobre la superficie de ambos lados de las orejas celestes. Esto le dará una decoración de nieve a la diadema. Corta un par de tiras de fieltro color blanco de alrededor de centímetro y medio y con ayuda de silicón caliente forra la diadema enrollándolo en esta para darle una mejor textura y fijar en este las decoraciones. Procede a pegar las orejas blancas sobre la diadema recién forrada por la parte que se dejó abierta y que se cortó. No las dejes muy cerca una de la otra. Recuerda que se va a pegar un moño en la parte central. Luego, pega las orejas celestes a la diadema celeste de la misma forma. Corta en papel celeste 6 copos de nieve para decorar las orejas de la diadema blanca y pégalos en la parte exterior de estas. Forma el molde del primer moño y separa las formas de las piezas para facilitar el trabajo. Procede a cortar las figuras en foamy celeste. Para armar el moño, toma la figura larga y pega las dos puntas en la parte central con un poco de silicón caliente. Luego, pega esta figura a la figura mediana y la tira más pequeña se debe pegar alrededor de la parte media del moño para juntar las partes. Ahora, ya se puede pegar a la parte media superior de la diadema, en medio de las orejas blancas. Toma los moldes de la cabeza de Minnie y decide qué tamaño le quieres colocar. Procede a cortarla en papel color blanco. Luego elige el tamaño de moño que le vas a poner y córtalo en foamy plateado brillante. Pega el moño a la silueta blanca. Dibuja unos cuernos en foamy celeste brillante acorde al tamaño de tu silueta y córtalos. Estos se deben pegar en la parte trasera de la figura de Minnie. Pega esta figura en el centro del moño y ahí tendrás terminada la primera diadema. Toma los moldes del segundo moño y procede a cortarlo en foamy brillante color blanco como el anterior. Luego, toma las dos figuras largas y pega los extremos al centro, dejando la parte brillante en el exterior. Corta una tira blanca para pegar en el centro, igual que en el anterior moño. Pega las figuras de la más pequeña a la más grande y luego pega el moño en la diadema celeste entre las orejas. Toma otro molde de silueta de Minnie y córtalo en foamy brillante celeste. Pégala en el centro del moño. Corta el moño de la silueta en papel plateado con ayuda de los moldes y pégalo al moño. Por último, pega el moño en la diadema para que quede entre las orejas. Pega los extremos del moño a la superficie de abajo y con un poco de silicón caliente para que mantenga su forma. En la descripción del video puedes encontrar el link que te llevará a los moldes descargables. Si te gusta el video, dale like y síguenos para no perderte ninguna de nuestras próximas creaciones.